Muy buenos días, amigos de La Frontera Dice y de Radio Frontera. Espero que estén teniendo un excelente inicio de semana. Vemos que estamos transmitiendo esta mañana no fresca, esta mañana agradable acá en la frontera norte de Tamaulipas. Estamos transmitiendo desde el campamento migrante que hay en esta ciudad fronteriza desde hace ya algunos meses. Sabemos todos que se vive una crisis importante, una crisis migratoria que se vive especialmente en Matamoros, en donde bueno hay ya más, no sabemos, ya no hemos no hemos preguntado oficialmente cuántos migrantes hay, pero se hay un índice ahí de más de, ¿qué les parece? Más de 3,000, yo creo, ya me atrevo a decir, más de 3,000 migrantes que hay en toda esta área, en todo el puente, lo que es, en todo el bordo del río Bravo, desde la, y acá abajo en la placita. Entonces sí me atrevo que ya hay más de, hay unos 3,000 migrantes en este campamento que mandó a hacer el presidente López Obrador, el presidente de México, que es acá, y que les mandó a hacer estas techumbres, como podemos observar, que son dos, tres, cuatro techumbres, y están en instalación otras dos más. Entonces estas techumbres que mandó a hacer el presidente López Obrador, se les puso piso, los migrantes que estaban allá abajo de aquel lado en la plaza no se querían mover, y que pedían que por el lodo, y se les puso todavía un pisito, no piso de pavimento, pero sí una, lo que es unas lonas para que ellos no se enloden y puedan dormir, estar más a gusto. Están en las casas de campaña, se están cubriendo del agua, tienen muchas comodidades por parte del gobierno federal que encabeza Andrés Manuel López Obrador. Entonces este es un recorrido mañanero, esto es lo que se vive día a día acá en este campamento migrante. Desde que comenzó esta crisis, La Frontera Dice, como ya es costumbre, un portal líder en noticias en la frontera, somos líderes en noticias, en información acá en Matamoros, Tamaulipas. Por cualquier página que se haga, que nos tumben una u otra, nosotros siempre vamos a estar al pie, porque ya somos una marca registrada que ya se nos conoce, ya nos conoce usted, ya sabe quiénes somos. Mi nombre es José Acuña, los saludo con mucho gusto. Deje sus saludos, desde qué colonias, de dónde está viendo su transmisión. Quiero interactuar con usted. Y bueno, entonces ahorita vemos que está todo tranquilo. Ahorita vamos a caminar más al fondo del bordo, hay mucha gente allá, pero queríamos ver cómo se vive el día a día en este campamento migrante. Se han llegado aquí, ya no solamente hay migrantes extranjeros, hay que señalar esto, ya en este lugar ya hay también migrantes mexicanos que vienen de los altos de Chiapas, de Guerrero, de Tabasco, de Oaxaca, de aquellos indígenas de aquellos sectores del país, que también ya están aquí. Ya no nomás son migrantes extranjeros, son migrantes mexicanos los que también se encuentran aquí revueltos en este campamento, en este gigantesco campamento aquí en Matamoros, Tamaulipas. Vemos que hay dentro de las comodidades que ha dado el campamento, de las comodidades que ha dado el gobierno federal, que ha apoyado mucho a los migrantes, no solo mexicanos, no solo extranjeros, porque aquí hay mexicanos también. ¿Tú eres mexicano? Sí. No. Te vamos a platicar con uno que siempre nos lo encontramos aquí, que es muy buena onda. Quiero saludar, saludos desde Palo Verde. Mucho gusto, que tengan una excelente mañana, un inicio de semana, Dios les bendiga. Hermano, ¿cómo estás? Buenas tardes, buenos días. ¿Cómo amaneciste? Pues todo bien, gracias a Dios. ¿Qué novedades hay en el campamento migrante? Platícanos. Mira, queremos saber el pulso, qué les falta, cómo están. Lo que hemos estado sufriendo un poco ha sido con el agua, porque de hecho aquí tenemos una regadera. Aunque el agua para lavar, exacto, ojo, para bañarnos. Se nos está complicando bastante, porque cuando teníamos el agua ahí, todo el mundo alcanzábamos a bañarnos diario. Y ahorita hay algunos que estamos día por medio porque no ajusta el agua para bañarnos. ¿No se pueden bañar a diario? No, a diario no, porque como si tú vas a ver, a veces se está recogiendo ahorita en unos baldes así, unos grandes. Sí. Entonces, ¿esto qué se debe? ¿Qué les dice algunos aquí, los que han venido? ¿A qué se debe? Supuestamente se debe de que dicen de que van a arreglar ahí, pero hasta el son de ahorita, como les digo,
no hemos visto nada y quieren que todos los que están allá en la orilla quieren que se vengan para acá, pero ellos no arreglan nada. Si solucionaran eso, bueno, yo estando abajo, ya cuando vi todo esto, por lo menos me animé a venirme, va. Están más cómodos, la verdad. ¿Estamos como acá abajo, bueno, arriba, acá arriba en el borde? No, aquí no, créeme, no estamos cómodos. Mira, una, la diferencia acá, pero igual, como les digo a muchos, no estamos en el país de nosotros, mano. Gracias a Dios, por lo menos estamos albergados. Pero sí saben que se les ha tratado mucho mejor que en otros lugares. Si usted iría a Tijuana o a Juárez, otras fronteras son más duros, ¿no? Sí, no. Nunca se ha visto esto. Yo mucho y siempre se los hago ver a todos. Mira, aquí en Matamoros hay mucha gente buena. Y créeme, nosotros cuando los primeros fríos que recién venidos nosotros acá, la mayoría de gente optó por venirnos a ayudar. Nos trajeron sudaderas, gorros, guantes y todo eso. Y como les digo a muchos, muchas gracias por habernos apoyado cuando más necesitábamos. Entonces, y como les digo, aquí hay bastante gente buena. Lo único que hay es que a veces malinforman las cosas. Okay. Sí, yo he escuchado, has platicado conmigo que hay te quejas de otros reporteros, entonces, compañeros y todo. Yo respeto a tu... No, por eso te digo, mira, yo es raro que ande dando así entrevistas, pero... Créeme, mira, yo soy una persona, como les digo, me gusta ser bien sincero y no me gusta que sean amarillistas. ¿Por qué? Porque, bueno, si tú ves aquí, bueno, aquí vienes tú a hacer tu entrevista, nadie te está ofendiendo. No, claro. Nadie te está diciendo nada. No, nadie se ha metido conmigo y, bueno, ni yo con él, nadie. No, exacto. Si y venimos haces, a ver cómo está el pulso, cómo viven el día a día, qué les falta, qué es lo que... No, pues mira, qué novedades. Gracias a Dios. ¿Tú de dónde vienes? De Honduras. ¿Se sabe si otra vez está el embajador de Honduras aquí en Matamoros? ¿Sabes algo de eso? Sí, supuestamente anda aquí el embajador. ¿Se va a reunir con ustedes? ¿Sabes algo? Sí, ¿les han dicho? Ya vino aquí, de hecho, pero... ¿Cuándo vino? Hace como 3 días atrás. ¿La primera vez que vino? No, ahorita, hace poco. Ah, ok. Porque ya anda, de hecho, por aquí donde tiene la licenciada Gladys van a estar ahí. Unos días, ¿dónde están las oficinas de la licenciada Gladys? Aquí a la vuelta, ahí donde está la caja de cambio adelante. Ah, ok, en el estacionamiento. Por la farmacia. Ah, ok, okay. Ahorita vamos a ir a platicar con ella sobre estos temas relevantes. Bueno, entonces dices que falta agua, eso es lo que... Mira, te voy a decir aquí, bueno, necesitamos así, bueno, no vamos a exigir porque como te digo, vuelvo y reitero, no estamos para pedir, pero sí, es preocupante la seguridad también. Porque de hecho aquí hemos tenido varios percances. ¿Cómo cuáles? ¿Hay robos o qué hay? Sí, de hecho ayer tuvieron un roce, no te podría decir quién sería, si fue Centroamérica o algún mexicano. ¿Pero no, cuál no fue el detalle? Platícanos. Que supuestamente se habían robado una billetera, decían, o que se habían metido a las carpas ahí y lo agarraron y se lo llevaron allá, lo fueron a entregar a Marina. Entonces, al ladrón. ¿Cómo se le dice el rata o ladrón allá en su país? No, lo mismo. Aquí, rata donde quiera, chile aquí. Rata, bueno. Entonces, pero sí, no, y como te digo, no te podría decir, pero lo que no vamos a ponernos a juzgar por qué lo haría ni nada, porque a veces, créeme, yo me pongo en situación de algunos que hacen eso, porque yo a veces me he visto en la situación de que tal vez no tengo ni un peso. Y es difícil cuando tu hijo te dice, pucha, quiero tomarme una soda o quiero comida y uno sin poder tener eso. Pero gracias a Dios, créeme que Dios nunca me ha faltado y siempre, de una u otra manera. ¿Cuánto tiempo tienes tú aquí en Matamoros ya? Yo ya llevo 4 meses. Ok, ¿no has pensado en trabajar? Digo, con todo respeto. No, sí. ¿Se le ha dado mucho trabajo a muchos migrantes? Yo he ido, sí. Mira, fuimos uno de los primeros que íbamos a trabajar. De hecho, hay un compañero ahí que él sí está trabajando. Pero la diferencia es que él anda con la familia, yo solo ando con mi niño de 3 años. Ok. Y se me hace difícil, como yo llego a varios restaurantes. ¿Dónde lo vas a dejar, no? Y les hago ver que si puedo trabajar con mi niño, porque él no se quiere quedar con nadie. Una que no se queda con nadie y otra que... La mamá, ¿sabes?, del niño, compadre, ¿dónde está? En Honduras. En Honduras, bueno, esos son otros temas. Bueno, amigo, muchas gracias. Pues esto es ¿qué hay allá? ¿Por qué mucha fila? ¿Qué están regalando? No, bueno, vamos a caminar. Dios te bendiga, hermano. Échale ganas y cuídate mucho a ti y a tu bebé. Ya escuchamos mi amigo de Honduras. Siempre que vengo yo aquí, se acerca conmigo a platicar. Se acerca a decirme sus inquietudes. A sus inquietudes, vemos ahí están ahorita cargando el teléfono. Pero miren, hay que reconocer, sí son muchas comodidades porque que no tenía, ¿no? Lo que es cargar el celular es un problema menos para ellos. Que ya tengan dónde cargar sus teléfonos móviles para que se puedan comunicar con sus familiares allá en Centroamérica.
vemos que se está instalando otra techumbre de este lado, pero no va a dar abasto, ¿eh? Son muchos migrantes, ya hay más de 3,000, yo creo, pero son, ya se está colocando otra techumbre. De hecho, hay unos listados que se han hecho organizándonos ya para cuántos hondureños, cuántos mexicanos, cuántos salvadoreños, todo ya nos estamos organizando. Excelente. Para hacernos ver, porque como a veces hay personas de que quieren venir a ayudar, entonces... Y no sabemos cuántas personas sabemos realmente, pero ahorita sí nos hemos organizado en eso. Hacer un tipo balance, o sea, como una encuesta. Sí, ándale, una encuesta, va la palabra. ¿Cuántos sabemos? Bueno. Sí, ahorita en eso estamos terminando ya. ¿Está alumbrado aquí en la noche? Sí. Mira, de hecho hemos tenido problemas porque no han querido encender estos generadores. Y para acá se mira bien oscuro. Si tú vas y preguntas por todo ahí, te van a decir que es el problema que se está teniendo ahorita, porque mira bien. El caso que me platicaste ayer en la cartera, ¿es el primero que se da arriba o ya se han dado más casos? Se han dado más. Okay. Mira, la vez pasada se quisieron llevar a una chava. No, yo no publico eso porque creo. No, eso no da. Eso es de otra cosa. Okay, bueno, eso ya no nos vamos a meter en líos. Pero aquí el tema de los robos, del delito común, como se le dice aquí en México, los robos de carteras, ¿eso es entre aquí, entre ustedes, es entre aquí? No. ¿O vienen de Ciudad de Matamoros? Mira, no te sabría decir, como te digo, vuelvo y reitero, no te sabría decir si es de acá, pero si fuera de acá, lo agarraron adentro, no creo, amigos, porque ya todo el mundo lo hubiera conocido, okay. Y no lo conocía. Bueno, entonces... Esto es lo que es. ¿Aquí qué es? ¿Qué es la unidad médica? La clínica médica, que viene por parte de los, me imagino que los americanos, sí, están los americanos, los norteamericanos, que bueno, este es otro tema, ¿no? Ese es otro tema de los norteamericanos, que han entregado mucho, que obviamente están dando mucha ayuda, obviamente ellos también reciben millones de dólares allá en Estados Unidos para venir. Hay que justificarlo exactamente. No sabemos cuál es la intención, si es por su buen corazón o por ser buenos samaritanos, no sabemos. Ahí hay una reunión ahorita en estos momentos. No sabemos qué es lo que se está hablando, pero vemos que hay una reunión, se están organizando ellos aquí. Pero bueno, nosotros vamos a seguir caminando, vamos a seguir dando un recorrido por estos lugares. Buenos días. Vamos a seguir recorriendo las calles. ¿Qué onda? Entonces, esto es lo que se vive aquí en el campamento migrante de Matamoros, Tamaulipas, México. Vemos mucho americano también. Vemos ya más carpas aquí en el bordo, más carpas. Vemos muchas carpas aquí en este sector. Vemos que no sabemos, yo tengo mucha curiosidad por saber cuál es la intención de los americanos al estar aquí. Ojalá sea de buen corazón. Entonces, esto es lo que se vive aquí en Matamoros, Tamaulipas. Vemos trabajadores de limpieza pública dando limpieza aquí a este sector, tratando de tener lo más limpio posible esta zona, también para mí una comodidad de los propios migrantes. Ya estamos llegando acá al final de lo que es este campamento migrante en Matamoros, Tamaulipas, México. Vemos que aquí comida, estos son puestos de comida, ¿verdad? Ah, bueno, vamos a ver qué es lo que venden, para ver si se les da, pues, para que vengan a comprar. ¿Qué es lo que venden aquí, amiga? Desayunos. Ah, ok, estos son los famosos puestos de comida. Se ve muy delicioso, pero ¿qué? Platíquenos para que la gente que quiera, no nomás los migrantes. Plátano, huevo, aguacate. Ok. ¿Almuerzos también tienen o no? Ok, pero esto de qué país es la comida esta? Pues hondureña y salvadoreña. Hondureña y salvadoreña, ok. ¿A cuántos los platillos o cómo venden aquí? El desayuno lo damos a 40 con café incluido. ¿Con café incluido? Bueno, ¿qué es lo que viene el desayuno? Frijolitos, plátano, aguacate. ¿Eso qué es, un platillo? No, no va. No, ahí de ahí le ponemos a platillo. Son plátanos dorados, como se le dice aquí. Fritos, bueno, como se le dice aquí en Matamoros. Bueno, ¿cuánto? Ah, bueno, 40 pesos. ¿De hora? ¿De qué hora? ¿Qué hora o qué? Pues de las 8 de la
Okay, esto es bueno, ¿no? Esto es que tengan un buen un negocio, sí, de que los ¿cómo sábados hay pupusas? Los sábados hay pupusas. Pupusas, esas son como gorditas, ¿no? Se les llama aquí. Sí. Son las de masa, sí, de masa. De masa llevan queso. Queso, ah, queso, ok. Adentro. ¿Esas cuánto según cuestan? Como las quieran, con jalapeño, con... ¿Cuánto cuestan esas? Cuesta 15 cada vez. Ok, las tortillas son de masa, ¿no? De maseca. De maseca, hechas a mano. Sí. Y bueno, ahí vemos que la... A ver, ¿qué está haciendo esta amiga ahí? ¿Son frijoles esos? Uh-huh. Ok, pero ¿frijoles mexicanos o frijoles? Frijoles fritos estamos haciendo. Fritos. Con cebolla. Ah, ok, con cebolla, ok. Vemos la gos. Estamos. Esto es algo digno de reconocer. ¿Qué tal está? ¿Bueno o no? Que esto es muy. ¿Cuántos más puestos hay aquí, amiga? Pues. No he contado, no sé cuántos hay. ¿Hay varios? No, hay varios. Y bueno, ¿y ya le puso nombre o algo a su negocio? Porque eso es un negocio pequeño. ¿Y por qué no le ponen algo, un nombre o cómo? Para que se identifique más, ¿no? Y no nomás vengan los migrantes, sino también vengan de Matamoros aquí a almorzar. Luego ya unas mesitas o algo, ¿no? Pero ¿cómo se...? Un hombre, ¿no? Entonces... Pues el bordo, ¿no? El bordo, desayuno es el bordo, no sé si le puede llamar. Bueno, ya vimos aquí ya. Aquí ya me siguió la corriente mi amiga, pero como quiera. Esto es bueno. Y bueno, todo muy limpio, vemos que hay agua, vemos que hay leña, todo muy bien, ¿no? Sí. 40 pesos, entonces uno viene y almuerza aquí, con cafecito. Desayuno, 40. Sí, ¿y el almuerzo? Si viene de almuerzo hacemos chuleta, arroz. ¿Huevito? ¿O no hacen mucho huevo ustedes? ¿Huevos también? Con desayuno a huevo. ¿Huevos al gusto y todo eso? Sí, como lo pidan. Okay. Bueno, muchas gracias. Ya saben, vengan a comprar aquí, vengan a consumir, en verdad. Se huele rico, se siente rico. Es aquí en esta parte del bordo, mire, usted venga para acá y aquí está este negocio que bueno, es digno de reconocer por parte de estos migrantes que no se han quedado con las manos vacías, ¿no? Ya están hasta el pequeño comercio. Entonces esto es lo que se vive, me voy a despedir. Este es un pequeño por el campamento migrante aquí en Matamoros, Tamaulipas. Y bueno, ¿usted también trabaja en otro negocio, no? No, yo no. Ok, bueno, es que trae mandil. También pensé que trabajaba en un... Ya sabía yo, ya traíamos ahí que ya se están haciendo negocios y eso es muy, muy bien. Yo sí lo veo bien. Y bueno, me despido. Mi nombre es José Acuña. Que tengan una excelente mañana desde el campamento migrante que se vive aquí en la crisis migratoria en Matamoros, Tamaulipas. Va para largo. Que tengan un bonito lunes. Si usted va a cruzar hacia Broadville, tenga paciencia, hay largas filas aquí en Matamoros, en este puente nuevo de Matamoros.